Vamos a festejar los 15 años, teníamos que hacerlo, así que buenísimo. ¿Te trajiste tu sombrerito también? También, los sombreros, es el día de los sombreros ridículos, sí. ¿Cómo estás, Graciela? Contentísima y con uno de los sombreros más ridículos del grupo. Festejando 15 años, es realmente... hoy pensaba en Galeano... Gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Bueno, creo que dos minas decidimos, dos pichis decidimos que esto sea posible, ¿no? Sí, que un parece un sueño, ¿no? Parece un sueño y bueno, hoy cumple 15 años también la Asociación Patrimonio Natural, que fue un nacimiento de mellizos prácticamente. ¿Quién me cuenta cómo surgió la idea? Ella. Nací con la idea. Nací con la idea desde muy chica. Yo dije que cuando fuera grande quería tener plata y comprar tierras para hacer reservas naturales. Y desde hacía años que llegué a Pilar, iba a hablar con distintos intendentes, con distintos funcionarios para decirles lo bueno que sería hacer una reserva natural en el lugar. Y me decían no, que era muy caro, que era muy difícil, qué sé yo. Hasta que di con... la persona adecuada que fue en ese momento Fabio Gómez, y que era presidente del Consejo Deliberante, y me dio bolilla y ahí prendió y trajimos la gente de Aves Argentinas y salimos con Bertolotto a buscar tierras fiscales y me vine a ver este lugar que fue el primero que nos ofrecieron y ahí arrancamos. Fue en el momento justo, podemos decir, ¿no? Porque ya nos estábamos quedando sin tierra. Claro, son las, digamos, son los últimos espacios verdes públicos gratuitos que teníamos y bueno, lamentablemente otras parcelas las hemos perdido, pero estas 150 son el patrimonio que estamos dispuestos a defender por el bien de la comunidad, por el bien de Pilar. Bueno, ¿cómo la viste? Estás afuera ahora, ¿no? ¿Estás en la provincia? Estoy en Merlo, San Luis, sí. ¿Cómo la encontrás desde allá, acá? ¿A la reserva? Sí. Está lindísima, avanzó muchísimo en construcciones, puentes, control de exóticas, sí, no. El trabajo se siguió haciendo como sabía que se iba a seguir haciendo, así que genial. Es como un hijo tuyo esto. Sí, sin duda. ¿Lo sentí así? Sí, sin duda. La nena. Sí. Sí. ¿Cómo está hoy la reserva? Está madura, está creciendo y todavía le falta mucho. Es esto, por eso es que te digo, si creo, yo lo que siento es que es una niña adolescente. Uh-huh. Es decir, es una niña de 15 años que ya está tomando un perfil propio, pero que todavía no la podemos largar sola, le falta mucho. Uh-huh. Así que bueno, es la nena. Bueno, pero tengamos en cuenta también que fue creciendo enormemente, ¿no? En relación a cómo empezaron. Por eso es que hago el paralelo con una niña de 15 años, porque del basural que fue originalmente a la hoy que tenemos edificios, tenemos... Bueno, ha crecido. De todas maneras, esto es por un lado. Por el otro lado, los problemas que estamos teniendo, por ejemplo, con... cosas que son como estructurales, que es el ingreso de animales o el riesgo de que vecinos corran los alambrados, ese tipo de cosas son las que todavía nos están faltando. Y creo que ahí es donde lo que yo te digo, que esto tiene que ver con que tiene que terminar de crecer la chica. Bueno, de todas maneras van apareciendo, ¿no? Van apareciendo cosas y van mirando más adelante. Sí, sí, lo ideal sería que el municipio ponga agrimensores y que se amojone y se definan exactamente los límites, cosa de que nadie pueda entrar con un camión, rellenar y decir esto es mío. Claro, Eso sería lo ideal. ¿Pronto ustedes ya lo están gestionando? Lo venimos gestionando, sabemos que está a la firma de Ducoté la autorización de la contratación de los agrimensores, por lo menos para el predio que tenemos más complicado. Bueno, ¿cuál es el sueño? Es mi sueño crear miles de reservas naturales, proteger muchísima más tierra, llegar al 17% del país protegido como está establecido, que es la forma de que sobrevivan los ecosistemas
para que presten los servicios a las generaciones futuras. Puntualmente acá, Graciela, ¿tus sueños? Terminar de armar el equipo de guardaparques, poderlo ampliar, tener los edificios y las cosas que nos están faltando para darle más confort al visitante. Nosotros tenemos cosas que todavía nos están faltando y que hasta ahora Patrimonio ha hecho un gran esfuerzo, pero que falta una vueltita más de tuerca.